miren, en el otro videito que les acabo de subir, en el que les explico para lo de la middle school y la high school, si ustedes les hablé acerca del Blackboard, ¿verdad? Bueno, esta es la página del Blackboard de aquí de Hanover County Public Schools. So, aquí te dice, Welcome to the Hanover County Public Schools Blackboard Connect Portal. So, en esta área de este lado, les pide su email y les pide su password. Ahorita en el otro video, yo les enseñé que si ustedes habían entrado anteriormente, tenían que ir a la área de login. Pero si nunca han entrado al Blackboard, tienen que entrar al Sign Me Up. Cuando ustedes entran al login, si ustedes ya lo hicieron antes, pero no se acuerdan cómo entrar, lo único que tienen que hacer es darle aquí, forgot your password, y le entras ahí. Cuando tú entras allí, te va a dar la opción de poner tu email. Aquí van a poner el email que ustedes utilizaron anteriormente y ellos le van a enviar un email a su bandeja de correo electrónico. En ese correo electrónico les va a dar un acceso para poner un nuevo password y ya de esa manera pueden volver a entrar. Ahora, si ustedes nunca habían entrado, tienen que ir a esta área. Ay, me llevó atrás como cuando ya estaba dentro. Ok. Tienen que ir a esta área de login. Lo único que tienen que poner aquí es su email. Déjenme entrar. Solo ponen su email. Después de que ustedes ponen su... Después de que ustedes ponen su email allí y van a poner su password. Déjame ver. En el área de abajo van a poner su password. Cuando ustedes ya pusieron su email y su password, le dan a la área de abajo aquí que dice login. Cuando ustedes presionan ahí login, este está como medio lento en esta página del Blackboard hoy. Lo siento muy lento. Ahí ya entra. Si se fijan, ahí ya va a entrar a los datos de ustedes y les va a decir en cuáles ustedes tienen suscritas. Por ejemplo, yo, como tengo un niño en Liberty y tengo uno en Patrick Henry y tengo uno en Henry Clay. Yo estoy ya aquí, ya le moví, me acababa de entrar. Ya me aparecen las escuelas en las que estoy suscritas, que es la Patrick Henry, la Liberty, la Gandhi, la Henry Clay. Y me acaban de añadir las Hanover Online. Si se fijan aquí, ya le di a Hanover Online, la High School, la Middle School y la Elementary, porque tengo un niño en cada una de ellas. Cuando nosotros vamos aquí en esta área de arriba, donde viene el nombre de ustedes, si ustedes les dan a Subscription, ustedes van a entrar automáticamente al área donde vienen todas las escuelas y ustedes escogen a cuál se quieren inscribir. Por ejemplo, si ustedes tienen niños en la Henry Clay, le dan allí y se suscriben. Si tienen en la Gandhi, le dan allí y se suscriben. Aquí les dice manejar las suscripciones. Y aquí vienen todas las nuevas para las en línea, porque también te tienes que inscribir para que te lleguen los mensajes de cualquier cosa que esté pasando de las clases en línea. Si se fijan, ya ahí ya viene Hanover Online, Elementary School, High School, Middle School, en las de online. Me acabo de suscribir a esas porque mis hijos van a estar estudiando online. Aquí en esta manera es muy fácil cómo suscribirte. ¿Para qué es esto? Si ustedes pusieron su email, les va a llegar un mensaje por email cuando algo esté pasando con la escuela a la que ustedes se suscribieron. O también le pueden escoger que les llegue por mensaje de texto o que les hablen por teléfono. Si ustedes se suscriben en la escuela, por ejemplo, si ustedes tienen un niño en Gandhi, o tienen un niño en Liberty o tienen un niño en online ahorita, ustedes se suscriben y les va a llegar el mensaje de cualquier cosa que esté pasando. Por ejemplo, miren aquí cuando yo entro en esta otra área, por ejemplo, que entrara... Que si hay algún mensaje de la, vamos a ver, de la Liberty. Bueno, aquí es para cuando ponemos el email y el phone. Ok, cuando nosotros vamos aquí atrás, en lo que es la home,
está bien lento, chicos. Miren, si se fijan arriba, ahí se ve la linecita azul, que quiere decir que va bajando el internet, lo que son las páginas, pero está bien lento. Yo no sé si sea la página o sea mi internet que ahorita esté demasiado lento, no lo sé la verdad, pero yo no había estado batallando ahorita ni con mi internet ni nada. Aquí llegan los mensajes. Miren, si se fijan, aquí dice que hay un mensaje de la Liberty Middle School, aquí hay un mensaje de la Patrick Henry High School, y acá hay mensajes de lo que es todas las escuelas de aquí de Hanover. Si yo entro allí, me va a mostrar lo que son los mensajes de ese lugar. Y ahí dice que es el 1 de septiembre. Mire, aquí está la bandejita. Dice Morning Drop of Information. Este email me acaba de llegar también ahorita en mi bandeja. Cuando nosotros entramos allí, está lo que es el mensaje de él que dice: Please see attached letter from Letian. See you next week. Y entonces hay una carta que enviaron diciendo para todos los que van a llevar a sus niños a las escuelas, déjenme la abro, de una vez les voy a dar esa noticia aquí para que la sepan. Lo voy a regalar back. La voy a minimizar mejor para mostrárselo. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, aquí está la que llegó. Si entramos aquí, no, ya me entró a la otra. Aquí está Hanover, ok, ahí está. Si entramos a esta área de aquí, ahí está la noticia. Si se fijan, vamos a hacer grande esta pantalla. Aquí está la noticia que acaba de enviar Liberty Middle School. Me llegó en email porque yo estoy suscrita para que me lleguen por email y para que me lleguen por mensaje a mi celular. Aquí les dice: se esperan que lleguen entre 225 a 250 estudiantes en sus carros que los vayan a dejar a la escuela Liberty, a lo que es la middle school de aquí. Están pidiendo que pongan atención a esto, chicos. Todas las que van a llevar a sus hijos que van a ir a la escuela Liberty, a la middle school, si lo vas a llevar en tu auto, la entrada va a ser en la área del gimnasio, ¿ok? Dice, los van a dividir porque no quieren que lleguen toda la oleada de toda la gente que va a llevar a sus hijos. Lo van a dividir en dos shifts, ¿verdad? El primer, que era lo que hacían ellos, lo mismo hacían con los autobuses. No salían todos los niños al mismo tiempo, sino que los dividían en varios shifts. Para dejarlos en la escuela, si tu hijo tiene su apellido entre la letra A a la letra L, lo vas a tener que ir a dejar a las 8:45. Si tu hijo tiene el apellido entre la letra M a la letra Z, lo tienes que ir a dejar a las 9 de la mañana. Si ustedes le van a dar ride a otros niños, a vecinos o algo, ustedes se van a basar al apellido del hijo de ustedes, de la persona que está conduciendo el auto, ¿ok? Si tu hijo tiene apellido con L, te lo vas a llevar a todos a las 8:45. Si tu hijo tiene apellido entre la M y la Z, te los vas a llevar a todos los que le vayas a dar a las 9 de la mañana. Eso es lo que están pidiendo ellos que se haga para que no se llene todo el montón de carros allá afuera al mismo tiempo en lo que es la hora de entrada, ¿ok? Dice, por favor, recuérdenle a los estudiantes que utilicen su mascarilla y que mantengan su distanciamiento social al entrar al edificio. Recuerden que en el video que les traducí referente a la Liberty, creo que se voy a tratar de subírselos hoy porque me falta un poquito de traducírselos porque se los traducí todo en español. Les dice a los niños que vaya siempre pegado a tu derecha. Si vas caminando hacia tal salón, siempre vayas pegado a tu derecha en lo que es dentro del edificio, ¿ok? Que utilicen su mascarilla todo el día, van a dejar su mochila debajo de sus asientos. Ahí van a mirar ahorita en el otro video que les traducí todo en español, todo lo que dijeron en lo que fue el campamento de Liberty. Ahí lo miran. Ahora, algo muy importante para todos los que van a la Liberty Middle School. Todos los que están en sexto grado
van a entrar el día 8 de septiembre, que es el martes, pero lo que es el séptimo y el octavo grado no entrarán sino hasta el siguiente día, el miércoles, al 9 de septiembre. So, ojo con eso, chicas, solamente los de sexto grado irán el día 8 de septiembre, de los que van en esta escuela Liberty, ¿ok? Bueno, ahí quedó ese dato. Aquí les voy a enseñar este otro donde estaba ahorita. Ya quedó entonces aquí como les mostré cómo accesar a lo que es el Blackboard. Si ustedes están teniendo problemas para accesar, porque déjenme les cuento que no pueden, por ejemplo, a mí se me había olvidado mi password y yo entré aquí en la computadora, pero lo intenté primero en el celular. El celular no te deja accesar al botón que te dice I forget my password. So, tienes que hacerlo en computadora. Si ustedes están teniendo problema con eso, chicas, mándenme un mensajito, con gusto les ayudo a ayudarles a recobrar lo que es su password para que ustedes puedan volver a entrar desde sus celulares. ¿Ok? Bueno, que tengan un bendecido día. Cuídense mucho. Bye.